En primer lugar, gracias por estar aquí, gracias por asistir a este acto de inauguración de la Semana de la Diversidad Funcional en nuestra ciudad. Permítame que mis primeras palabras en este caso sean, sumándome a las palabras que ha dicho la concejala, pues agradecer a Maite Gallego de la Fundación CERN pues que esté aquí esta tarde con nosotros para darnos, en este caso, pues la exposición que tiene que ver fundamentalmente con las jornadas y con la Semana de la Diversidad Funcional que inauguramos en el día de hoy. Pero así con brevedad, me gustaría en primer lugar agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia en esta apertura de esta semana y en segundo lugar muy especialmente pues, a todas las entidades y asociaciones de nuestra ciudad pues, que de una forma u otra, de forma voluntaria pero también de forma organizada pues vienen trabajando con ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad que tienen alguna diversidad funcional y que son nuestros vecinos y vecinas. Y además, me parece muy importante el hecho, y en este caso pues quiero felicitar tanto a la concejalía como a las entidades que han elegido este tema de lo cual va a tratar esta semana, que tiene que ver con género y diversidad funcional, porque si ya de por sí la sociedad, en términos globales, hay una diferenciación muchas veces, no solamente salariales, sino también determinadas brechas entre el hombre y la mujer, pues no cabe la menor duda que también en la diversidad funcional existe esa situación y que tenemos que trabajar todos y todas conjuntamente pues, para que esta situación no se dé. Fuenlabrada tiene 8.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad que tienen algún tipo de diversidad funcional, el 4% de la población por lo tanto de la ciudad. Esto tiene que servir un tanto de acicate, no solamente para aquellos que tenemos una responsabilidad pública, una responsabilidad política, sino también para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que componemos la población de Fuenlabrada, pues a través muchas veces de ese voluntariado que muchas veces era, pero también de una inercia positiva pues, para hacer la situación del funcionamiento de la ciudad más acorde con los problemas que se generan para estos vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Como bien comentaba Carmen Bonilla, desde el equipo de gobierno es una de las tareas fundamentales que tenemos, no solamente desde la propia Concejalía de Bienestar Social, sino a través del conjunto de una forma transversal por parte de otras delegaciones que configuran el equipo de gobierno. Por lo tanto, yo hago aquí el llamamiento, lógicamente, al conjunto de las entidades, estén trabajando con ciudadanos con diversidad funcional o no, para que entre todos nos impliquemos para hacer una ciudad más agradable para nuestros convecinos que tienen algún tipo de diversidad. Y para finalizar, pues repito lo que empezaba diciendo, ¿no? Agradecerles, por tanto, su presencia y, por otra parte, pues no cabe la menor duda que lo quiero hacer extensivo pues a esas entidades y a esas asociaciones que posteriormente de las actividades que hay programadas pues visitaremos las distintas temas que han organizado desde talleres o también la representación teatral que se va a tener, así como las charlas que durante esta semana pues, va a tener lugar en nuestra ciudad. Por lo tanto, ya termino, ahora ya sí, con lo que me dicen que oficialmente tengo que decir, que es que quedan inauguradas esta semana de diversidad funcional. Así que nada más, muchas gracias.